Y bueno, en las últimas dos semanas, Ciro, se prestó más atención en México a esta crisis que estamos viviendo por la pandemia de coronavirus. La gente empezó a tener más interés y a buscar información veraz, fidedigna al respecto. Hoy se dieron a conocer las cifras de audiencias en televisión en las semanas de esta crisis por coronavirus y estos son los datos. De acuerdo con las mediciones de Nielsen y Bope, tan solo en la semana pasada, los niveles de audiencia de la televisión privada crecieron de forma significativa. La semana pasada, Imagen Televisión registró un avance del 9% en su audiencia nacional. A 3 años y medio de su nacimiento, Imagen Televisión consolida su objetivo de crecimiento en la televisión abierta, un crecimiento tal como se calculó en octubre de 2016. Olegario, lo has escuchado, lo has leído, lo hemos platicado, dice mucha gente, es una desmesura apostar en este momento por la televisión en general, pero especialmente por la televisión abierta. Yo honestamente no lo creo, Ciro. De hecho, pues si lo creyera, ni mi padre ni un servidor hubiésemos hecho un esfuerzo importante para participar y haber resultado ganadores de esta licitación. Yo estoy convencido que la televisión abierta sigue siendo uno de los canales de distribución más eficaces y más eficientes para llegar a las grandes audiencias. Es innegable, no tengo la menor duda, que las plataformas digitales, las redes sociales, etcétera, llegaron para quedarse, son competencia y son un complemento de los medios tradicionales. Pero también es innegable, Ciro, que la televisión sigue siendo, con marcada diferencia, el medio, insisto, que tiene mayor alcance, que te da con mucha eficacia y eficiencia acceso a las grandes audiencias. En las dos semanas de la crisis del coronavirus, no solo los tres noticieros de Imagen Televisión han crecido en audiencia, lo han hecho también los programas Sale el Sol, De Primera Mano, ¿Qué Importa?, así como nuestras series, en especial Amor y Odio y Tierra Amarga. Y eso sin contar el crecimiento sostenido que Imagen Televisión sigue registrando en las plataformas digitales. No es fácil ganar televidentes. No es fácil, es una labor que nos tomará tiempo, crear audiencias toma mucho tiempo y la verdad es que te diría, le pido a la gente un voto de confianza, Ciro, porque, insisto, estamos asumiendo este reto con enorme responsabilidad. Así es que a la gente le pido que nos dé una oportunidad, la crítica siempre bienvenida y vamos a hacer de esto pues una plataforma de la que todos, estoy seguro, resultemos beneficiados y nos sintamos orgullosos. Ahí están cifras, este porcentaje de televisiones encendidas que sintonizaron Imagen Televisión, Ciro, aumentó 23%. En este programa, Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, aumentó el 23% de audiencia la semana pasada.